Les doy la bienvenida a mi mundo místico y hoy les voy a enseñar a preparar un baño con la comisión de Santa Clara Aclaradora y la comisión despojadora. ¿Y en qué consiste? Vamos a darnos un baño de puras flores blancas. Acá tengo dos tipos de flores. Azucena, que es una de las flores que gusta mucho a las espiritualidades por el aroma que brota, y margarita, pétalos de margarita, agua, cascarilla, colonia y clara de huevo. Acá en Perú tenemos dos tipos de cáscara de huevo. Tenemos la cáscara blanca y tenemos la cáscara carmelita. Pero igual es un huevito. ¿Y en qué va a consistir el baño? Vamos a echar las flores blancas dentro de un balde, cubo, pozuelo de agua. ¿Ok? Vamos a empezar a apretarla, a estrujarla para que ella empiece a soltar sus aromas y sus esencias dentro del agua. A este baño le vamos a incluir cascarilla. Se lo puede hacer cualquiera. Si usted se siente abrumado, cansado, hostigado, cargado y necesita tener su mente clara para pensar en algún proyecto o para sentirse estable, para sentirse bien, usted puede prepararse este baño, que es uno de los baños más ricos en espiritualidad y claridad que exista. Le vamos a incluir colonia o perfume al gusto de cada cual, la colonia que tenga. Y lo principal, la clara de huevo. La clara de huevo, llamando a la comisión aclaradora, Santa Clara Aclaradora, a que nos dé luz, a que nos aclare el camino, a que nos ayude a poder pensar, analizar cualquier situación que tengamos en mente y no encontremos una solución. Este baño es perfecto también para aquellas personas que están en el desarrollo espiritual, en los que se encuentran iniciando en el desarrollo espiritual, como también aquellas personas que ya tengan un desarrollo espiritual. Al nosotros tener contacto con energías extras, solemos cargarnos con mucha facilidad. Al conversar con personas de sus problemas, de sus situaciones, de su día a día, y personas que hasta tienen energías negativas, que cargan con problemas, pesimistas, al tener una conversación con ese tipo de personas, con esas características, sueles cargarte automáticamente, absorber todas esas energías. Y estos tipos de baños son excelentes para limpiar, para botar, llamando a la comisión recogedora a que nos ayude a recoger todo lo negativo que podamos tener y que nos brinde claridad y que nos brinde, luz, tranquilidad, paz, buenaventura. También este baño es excelente para aquellas personas que van a recibir su coronación espiritual, que debe de bañarse por lo menos 3 días consecutivos, de 3 a 5 días consecutivos, con flores blancas,
con cosas que indiquen pureza, retiro de negatividades. Deberían de hacerse estos baños durante el desarrollo, al inicio, durante y después también. Y aquí tenemos un baño sencillito, pero súper rico. Y enseguida que ustedes se lo den, van a sentir como una tranquilidad. Van a sentir como una mochila que... Una mochila que no la ven, pero la sienten. Van a sentir que todo eso se va a retirar. Y que al otro día van a estar frescos para pensar, analizar mejor las cosas. Y hasta quizás con una nueva manera de ver lo que se les está presentando. Y esto se lo puede hacer cualquiera que necesite, que sienta, que necesite renovar sus vibras. Lo mismo místicos, espiritualistas, espiritistas, santeros, cualquiera, cualquiera. No hay una medida exacta de que quién puede y quién no puede. Todos podemos, siempre y cuando queramos, todos podemos hacernos este rico baño. Que desde ya se siente. ¿Y cómo vamos a proceder para el baño? Primero nos bañamos con el agua corriente y común y nuestro jabón. Si nos vamos a lavar la cabeza, nos lavamos la cabeza, nos enjuagamos. Después que nos hayamos enjuagado el jabón y el champú, procedemos a realizarnos este baño. A cada baño que ustedes preparen, récenle un Padre Nuestro completo, pidiendo y llamando a la comisión que usted quiera dirigirse para que la apoyen en este baño. Yo en este caso se la he dedicado a la comisión de Santa Clara Aclaradora y a la comisión recogedora y a la comisión despojedora. A las tres comisiones yo se lo he dedicado. Y ustedes pueden dedicárselo a quienes ustedes crean, dependiendo de lo que ustedes quieren, lo que ustedes quieren lograr, y dependiendo también qué tipo de baños utilizan. Cuando son cosas muy, muy frescas, porque este es un baño súper fresco, siempre llamando a Santa Clara Aclaradora, llamando a las comisiones que sean que brinden esa paz, claridad, concentración, frescura. Este tipo de baño es dirigido para ese tipo de comisiones. Y por ende, después usted que se dé este baño, puede bien o enjuagarse porque tiene huevo, y el huevo en muchas ocasiones te deja la piel pegajosa. Pero si te sientes muy cargado, muy pero muy cargado, te aconsejaría que no te lo retires del cuerpo, que esperes a que se seque, y si puedes descansar de esa manera, pues lo hagas. Y al otro día, ya temprano, te retiras esa sensación de estar empegostado por el huevo. Pero si es solo un baño de rutina para siempre estar renovando seguidamente tu energía en positivo y con claridad, entonces sí puedes dejar que se seque un poco en el cuerpo durante unos 15, 20 minutos mientras vas haciendo otra cosa, y ya después te lo enjuagas. Y si después de este baño puedes vestir ropa lo más clara posible, sería excelente, porque ya sería como ponerle la tapa al pomo. Sería perfecto que pudieras usar ropa lo más clara posible para que todas esas espiritualidades que has atraído a este baño con tu pedido hagan su labor en la noche de descanso. Los baños deberían de hacerse en las noches para así, después de dárnoslos, descansemos y reposemos todas las esencias que están tocando nuestros cuerpos el día en que lo hagamos. Pero bueno,
Hay personas que prefieren dárselo en la mañana bien temprano antes de irse a trabajar para poderse ir con esa vibra directamente y fresca del momento. Igual está bien. La cuestión es de que te lo des. Lo mismo antes de descansar o al levantarte. Que te lo des si te sientes cargado y necesitas claridad y necesitas cosas positivas. Tenemos que estar renovando todo el tiempo. Las malas vibras, expulsarla, quitarla de nuestro camino. Así de esa manera vamos logrando avanzar, lento pero seguro, avanzando y logrando nuestros objetivos con los cambios vibratorios que recibimos al usar elementos naturales en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Y obviamente con fe. Y pidiendo siempre en positivo. Cuando usted se realice baños y demás, usted tiene que ser concreto en lo que va a pedir. Nada de pedir cosas negativas ni nada. Todo que todo sea para bien. Lo malo que se retire, lo bueno que venga, siempre, siempre en positivo. Y nada, espero que les guste este bañito y que se lo den con mucho gusto a la Comisión Santa Clara Aclaradora, a la Comisión Recogedora y a la Comisión Despojadora.